Bueno, escapouseme o señor Tellado e entón xa non podo responder a esas alusións ao noso grupo e como non queda elegante, pois... Es que ten que dedicarse á iniciativa, non a contestar o señor Tellado. Claro, e o señor Tellado non se debería dedicar a vomitar argumentarios e a pasar listas ás deputadas ausentes. Non sei se o seu cometido aquí, pero... Como sempre din, leccións ao Partido Popular ninguna. O señor Tellado, eu creo que esa actitude de non querer leccións de ninguén se lle nota bastante no que di. Debería de tomar algunha lección máis e non vomitar argumentarios que xa estamos cansos de escoitar e non me extraña que se ausente, porque cando teña algo novo que aportar será noticia, non? Ben, traemos unha iniciativa de algo do que xa temos denunciado antes, non? Que é o capítulo final ou penúltimo capítulo de un espolio dos recursos naturais do noso país a cargo de empresarios con un pouco respeto tamén ao medio ambiente e a legislación e un exemplo tamén de connivencia de gobernos cos intereses económicos de determinadas empresas. Non se entendería o gran negocio que fai o señor Villarmir no río Xallas se non é que as sucesivas e constantes favores, cos sucesivos e constantes favores das administracións públicas para que poidera seguir forrándose simplemente ocupando un río, un dos ríos máis sobreexplotados de Europa, que tiña xa 7 aproveitamentos con estes novos chamados repotenciamentos, que en realidade son novas minicentrais, pois o señor Villarmiro ten uns escandalosos beneficios. Xa temos denunciado como se lle ampliaron as concesións, como se lle prorrogaron as concesións. Temos explicado, cando o Partido Popular fala do déficit tarifario, dese suposto déficit tarifario de que as renovables, que era un despilfarro, bueno, pois o señor Villarmir fraudulentamente se estuvo pagando polo réxime especial cando non debería, cando un simple inspección podría constatar que unha gran hidráulica e non unha sucesión de pequenas hidráulicas, unha burda maquillaxe fai que ese señor estuvese recibindo primas de renovables cando non as debería de ter recibido. Tamén, durante a tramitación destes proxectos sectoriais das centrais hidroeléctricas ás que nos referimos na iniciativa, as de Fervenza 2, Ponte Olveira 2 e Novo Castredo, que promove Ferroatlántica, propiedade do señor Villarmir, durante esta tramitación, que xa ten 14 anos, a Xunta de Galicia, en varios momentos, axudou a que este proxecto seguise adiante. E hai proxectos que teñen interés xeral, interés público, e que dentro da legalidade deberían de apoyarse, pero que nunca acabamos de ver e que beneficio para o interés xeral tiñan estas obras. O único beneficio que saca alguén desta operación é o señor Villarmir e a empresa Ferroatlántica. Nin se crea emprego, nin se crea riqueza, nin se garante o emprego que xa hai, e moito máis tratándose de un empresario e dunha empresa que faltou a todos os compromisos dende o ano 85 que lle facilitaron instalarse no río Xallas. Unha e outra vez fallou aos seus compromisos. No ano 85, para a declaración de utilidade pública do proxecto no encoro de Xanta Uxía, argumentouse o mantemento de postos de traballo. Naquel momento eran 500, hoxe son 285. No 97, o señor Villarmir comprométese con Fraga a construción do terceiro forno en Dumbría. Nunca se fixo, fixose en Venezuela. Eso sí, é evidente que estas instalacións sirven para que os beneficios se invistan fora, etcétera, etcétera. Non se cumpliu tampouco coas exigencias ambientais no río, asistiuse a un escándalo medioambiental ca Fervenza do Ézaro e suma e sigue, non? Ben, pois estas obras que se chaman de repotenciación, pero en realidade son novas centrais,
están a provocar, segundo denuncian 11 investigadores e investigadoras de universidades galegas, unos impactos sobre hábitats protegidos, comunidades vegetais protegidas y especies protegidas. Presentó una denuncia ante la Fiscalía. Hay fotos de las actuaciones que no se denunciamos antes de que se hicieran. Eran evidentes que para hacer estas instalaciones, que no eran simplemente de cambiar una turbina, creo que una repotenciación, era normal que hubiese estos impactos que aquí se ven. Para a saída de energía eléctrica de estas nuevas centrales hay que hacer unos corredores que destruyen unos hábitats, unas carballeiras, unos bosques de ribeira impresionantes que estaban incluidos en la primera propuesta de Rede Natura y que fueron excluidos por el señor Feijó, nun favor más que se le fai al señor Villar Mir, que deberían de estar protegidos porque son un auténtico tesoro en nuestro país. Siempre dijimos que cuando se fai, evidente, cuando se fai alguna actividad económica, puede haber algún impacto ambiental, claro que sí, pero siempre hay que pesar o beneficio que se saca con impacto ambiental. En este caso hay un impacto ambiental grave y no hay ningún beneficio para el interés general. Bien, ante esta denuncia, nos, o que proponemos, es algo que debería de hacer cualquier gobierno que mire por el interés general, ante estos graves impactos, paralizar cautelarmente. Supongo que todo el mundo sabe lo que es paralización cautelar. Paralización cautelar significa que se, mientras no se esclareza lo que está a pasar. Y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la empresa no cumpla ni siquiera con las condiciones de autorización. Y entonces hay que comprobarlo. Pero puede pasar que incluso cumpliendo con las autorizaciones que se le dieron, se esté a hacer un daño irreversible a unos hábitats que deberían de ser protegidos. Porque incluso así, una administración debería de corregir o seus erros. Porque esta autorización tuvo en el año 2002, en abril de 2002, una declaración de efectos ambientales. Declaración de efectos ambientales del año 2002. Dende el año 2002 hasta 2012, que es cuando se aprueban estos proyectos sectoriales, mire que nunca cambió la legislación ambiental. Un gobierno que procurase ese equilibrio entre actividad económica y la protección del medio ambiente debería de tener adaptado o documento ambiental. Pero no, seguíuse cada declaración de efectos ambientales de 2002. Ya en aquel momento, compre subliñar que estas instalaciones seguiron este trámite ambiental o aveiro decreto galego do 91-327, perdón, de declaración de efectos ambientales de proyectos, en hondo decreto 442/1990 de 13 de setembro de avaliación de impacto ambiental. En este xeito, a tramitación ambiental de estas tres instalaciones fue más sinxela. E os requerimentos de estudios dos efectos ambientais que a empresa Ferroatlántica presentou no ano 2000, así como os condicionados ambientais emitidos pola Administración en 2002, foron menos rigorosos. Todo foi poñerlle unha alfombra para o fácil desenvolvemento deste proxecto que, xa digo, que non aporta nin emprego nin riqueza máis que ao señor Villarmir. Por tanto, pedimos a paralización cautelar que se comprobe se se cumpre coas condicións establecidas na autorización y comprobar que durante el proceso administrativo se avaliaron correctamente los riesgos ambientales. Nos creemos que a vista está que no se avaliaron correctamente y no fue por una cuestión de incompetencia. Muchas gracias. Para la defensa de enmienda del Grupo Socialista, señor Losada, tenga palabra. Gracias, señora presidenta, señorías. Bueno, el Grupo Socialista recoñece as privilexiadas relacións políticas do señor Villarmir, dende que coincidira como ministro co señor